Y vamos inmediatamente a la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia de prensa del primer ministro Valdés. Adelante con Juan Carlos Portilla. Rosa María, buenas noches, así es, estamos en la presidencia del Consejo de Ministros, donde el titular de esta ente coordinador dio una conferencia de prensa luego de su viaje a Cajamarca, junto con los ministros de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, como el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio. En esta conferencia, lo más importante que ha dicho el titular de la presidencia del Consejo de Ministros es que el peritaje internacional para evaluar o levantar las observaciones que tiene el proyecto Conga va sí o sí. Esas fueron sus expresiones, pero vamos a escuchar mejor a lo que dijo el ministro Oscar Valdés, o el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, aquí en esta sala. Vamos con sus expresiones. Desarrollar Cajamarca, y este pensamos que es un proyecto emblemático para el país, un proyecto que nosotros debemos despejar todas las dudas para que se lleve a cabo. Están en juego más de 13.000 hasta 15.000 millones de dólares de inversiones. El próximo año el Perú está previsto que crezca 5.2%, pero este siempre y cuando se den las inversiones que estamos mencionando. El comportamiento del presidente regional yo no lo quisiera calificar, pero lo que sí podría decir que el comportamiento del señor Saavedra es un comportamiento que no busca la solución de los problemas de Cajamarca. Es más, el señor Saavedra ya ha manifestado que está pidiendo la vacancia del presidente de la República. Él no quiere el desarrollo de Cajamarca, tiene otros fines que son más que nada políticos. Detrás de Saavedra está toda una organización, como bien saben ustedes, que es una organización que tiene una orientación que ya ustedes lo han podido determinar anteriormente. Dime con quién andas y te diré quién eres. El punto del retiro de la maquinaria de Yanacocha estaba considerado en el acta de la anterior reunión. Y eso ya se había terminado diciendo de que el gobierno central, el gobierno nacional, no puede dar órdenes a las empresas privadas, no tiene influencia sobre las empresas privadas. Y en segundo lugar, esa maquinaria no pertenece exclusivamente a la empresa Yanacocha, sino son una serie de contratistas de Cajamarca que tienen su maquinaria ahí. El Estado no le puede decir que las lleven de aquí para allá. Entonces se quedó en la anterior reunión que mediante el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comercio le iban a sugerir a esas personas que tenían su maquinaria y las llevaran a otro lado. Por la parte del gobierno, nosotros le garantizamos que Yanacocha no iba a mover ninguna máquina por ningún motivo mientras dure esta suspensión pactada con el gobierno. O sea, estaba garantizada que esa maquinaria allí no iba a trabajar para nada. No, lo que nosotros tenemos previsto es seguir desarrollando las actividades. Con la mesa de trabajo 2 de lo que es el desarrollo integral de Cajamarca van ahí los ministros de Agricultura, el ministro de la MIRIS, Producción, ellos van a ir, el ministro de Vivienda, van a seguir trabajando esa mesa para llevar adelante todos los proyectos que tiene Cajamarca. Y en cuanto al peritaje, ese es un ofrecimiento que ha hecho el presidente de la República, eso lo vamos a llevar sí o sí, porque ese peritaje es para solucionar las dudas y observaciones de la población de Cajamarca sobre este proyecto de Conga. Y eso lo vamos a hacer como Estado. Lo va a pagar el Estado y eso el día 27 vamos a convocar a las autoridades de Cajamarca para que ellos en una baraja de posibilidades puedan escoger quién creen ellos que es el más imparcial que pueda llevar a cabo este estudio de impacto ambiental. Recogiendo entonces el sentir de las encuestas, Conga va. Eso queda claro de lo que ha dicho el señor Valdés. Así es, Rosa María, es decir, el peritaje es para levantar las observaciones simplemente, pero digamos, el resto del proyecto es viable, según lo dijo también el anterior ministro del Ambiente con el estudio de impacto ambiental que habían revisado.
Así que eso queda definitivo. Y ha dicho Valdés que se hará este peritaje o se convocará a la institución que haga el peritaje con las autoridades que quieran venir. Y si no viene el presidente regional de Cajamarca, bueno, será su decisión, pero esto seguirá su curso. Ha sido muy enfático Valdés en ese punto, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Portilla desde la sede de PCM. Y vamos a ir a un corte. Regresamos con Cecilia Blume, que está sentada con nosotros también, con un informe sobre las encuestas y la caída de la popularidad del presidente Ollanta Humala. Solo una observación, si me permiten, antes de ir a la pausa. Algunas personas me están preguntando sobre si le pidieron su renuncia o no a Laura Puertas. Les explico brevemente, hasta donde yo estoy informada, técnicamente Laura Puertas no puede ser despedida de Canal 4 por ser la directora periodística, porque hay un acuerdo entre los socios, es decir, entre la familia Mome y la familia Miró Quesada para el nombramiento y destitución del director periodístico. Hasta donde sé, la familia Mome no está de acuerdo con esta decisión y no le han pedido que se vaya, ni nada por el estilo. Por lo tanto, al no haber acuerdo, lo que se le está pidiendo es su renuncia. Y hasta donde yo sé, hasta esta hora, ella no ha renunciado. Ojalá que no lo haga. Vamos a una pausa y volvemos.